esta generosa mesa tenemos los elementos básicos para la preparación de un buen pan. ¿En qué ha variado el gusto del chileno? ¿Hacia dónde va la curva? Mira, hay curvas a panes de un sabor más intenso, quizás, y también con valores agregados, en este caso lo que comenzamos de la incorporación de semillas, frutos secos, un realzar el sabor o el aroma en el producto mismo, en este caso la nuez o la almendra. En Jumbo hoy día estamos elaborando alrededor de 40 panes. ¿40 tipos de panes distintos? Sí, sí. Nosotros elaboramos pan a diario en nuestras tiendas. Nuestras panaderías parten elaborando alrededor de las 7, 7 y cuarto de la mañana. Ya. Incluso hay unos turnos que están de noche elaborando para tener el pan. Nosotros abrimos las tiendas a las 8 de la mañana para tener pan fresco a esa hora. Y en esto del tema de las panaderías o todo el ámbito artesanal, de la producción artesanal, es fundamental la transferencia de la experiencia. Es lo que se denomina el oficio. El oficio. Tener el oficio. Exacto. Y ese calorcito que digo yo que te entregan, se ve después reflejado en el buen producto que le entregamos a nuestro cliente. Hacer pan es un acto de nobleza. Calidad Jumbo, la especialidad de la casa.